Hello. Hello. Hello, how are you? Hello. Hello, Patricia, how are you? Fine, thanks. Hello. Hi. Hello. How are you? Fine. Fine. That's Yes. great. Very good. Did you study the contents of the platform? No. No. Have you? Well, I suppose that you haven't finished. Creo entonces que no han terminado, ¿verdad? No. Oh, ok. Ya están bien cortitos de tiempo, ¿verdad? Tienen hasta el domingo. ¿Por qué sección va? No me acuerdo. O las cinco. Ah, vaya, está bien, va bien entonces. ¿Y los demás cómo andan? So-so. So-so. Yes. Okay. ¿Y Hola. con los documentos cómo van? ¿Cómo van con los documentos? Las Ya están empresas enviados. Ah, ok. Bien, bien. Entonces acuérdense que son dos cosas que tienen que estar ya listas para que no se vayan a quedar fuera, ¿verdad? Los documentos y la plataforma completa por lo menos al 80% con una nota mínima de 8, ¿verdad? Para poder seguir su proceso. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya alguien descargó su certificado? ¿Ya lo imprimieron? No, solo lo he visto. Ah, pero Solo lo he ya visto ahora. está. Ah, ok. Bueno, hay que descargarlo, imprimirlo. Ok, so yesterday we were practicing the present continuous, right? Estábamos practicando el presente continuo ayer, ¿verdad? Yo no estuve. No estuvo. Ok, bueno, del presente continuo estábamos con este tema. Estábamos haciendo unos ejercicios. Vimos las preguntas. Cómo hacer oraciones afirmativas, negativas. Okay. So, in this, we're going to answer the questions like, for example, number one, is Debbie getting up? No, she's not. She's sleeping. Now, number two, are Kelly and Tony taking a walk? No, they are not. They are shopping. How would you answer the number three? Are Dan and Megan studying? No, they are not. They are speaking. Oh, they are dancing. They are dancing, okay. No, they are not. They are dancing. Number four, Alejandro, is Carmen driving a car? No, she's not. No, she's not. She is driving a bike. She is riding, driving a bike. A bike. Excellent. Number five. Is Bill playing tennis? Is Bill playing tennis, Rocio? Yes. Number five, look no. at the picture. Is Bill playing tennis? No, he's not. He's Running? Running.
tennis. Oh, yeah, she is running. Osana, is mi chico checking her email? Como que es nombre de gato, mi chico. Sí. He's watching TV. Okay, no, she isn't. She is watching TV. Osana, is Claire watching television? Number 7, is Claire watching television? No, he's... No, she, no, he, no sé cómo se dice leer. Reading. Reading. A book. Okay, good. Number 8, what about you? Are you sleeping, Araceli? No. No, he's not. Are you sleeping, Araceli? It's about you. No. No, I am not. No, I am not. I am, y lo que está haciendo. Estoy. I am studying. Studying. Okay, I am studying. Okay. Now it's your turn to make questions. Okay, ahora es su turno. Acá tienen una. You have this picture. Write question about the picture. Use the words in parentheses and then answer the question. Okay, aquí tienen a las personas. Brandon, Carlos, Pedro, María, Sonia, Talin, Helen, y Terry. Ahora vamos a formular preguntas, yes, no question, con las palabras que tienen en paréntesis. Por ejemplo, la primera, la número 1, tenemos Terry y tenemos wear shorts. Esto es presente continuo, entonces hacemos la pregunta. ¿Is Terry wearing shorts? Y la respondemos. No, according to the picture. Where is Terry? Aquí está Terry. No, he is not. He is wearing jeans. ¿Eh? Vamos a hacer este ejercicio para terminar el tema del presente continuo. Lo van a hacer en su cuaderno y luego revisamos sus respuestas. Ah, no lo puedo ampliar un poquito más porque aquí mi equipo no alcanzó a ver las letras, está bien pequeño. Ok, lo voy a ampliar y voy a irlo bajando porque si lo amplío, al ampliarlo, ven, ya no se mira lo demás. Entonces, quizás primero van a verlo, formular las preguntas. Ahorita formulen las preguntas. Y luego les voy a poner el dibujito así para que puedan responderlas. Thank you.
Have you finished the question? Aún no. No yet. I finished. Okay, have the rest of you finished the questions? ¿Ya terminaron todas las preguntas? Solo quería preguntarle algo con respecto a un ejercicio. ¿Sí? Fíjese que estuve tratando de hacer el ejercicio del 5.13. El ejercicio donde dice, escucha los sonidos. ¿Qué está haciendo Mari? Escucha los sonidos y responde en cada numeral. Pero no entendí ningún sonido para poder poner acá. Ok. Vamos a ver, le voy a poner la picture ahí para que vayan haciendo las respuestas. Y ya vamos a ver lo de los sonidos. Gracias. Disculpe, este nombre, Tailin, ¿es hombre o mujer? Hombre. Hombre. Yes. Hombre. Una pregunta que me acabo de venir y no sé qué ejercicio están. Estamos haciendo un ejercicio en el que estamos practicando el presente continuo. Ahorita acaban de formular las preguntas. Basados en esas preguntas van a responder. Están viendo, ahorita ya están haciendo las respuestas, ya, ¿sí? Vamos a ir para lo demás. Thank you.
Finish. Aún no. El ejercicio que a usted le falta, Rafael, es del examen, entonces. Sí. 5 punto algo, me dijo. Es el... Una pregunta. 5.3. Con ese ejercicio que dice Rafael. Pues yo solo lo hice a la mitad porque tres sonidos, el 1, 4 y 6, no distingo qué es. Ok, ya lo vamos a revisar a ver si... Finish. Okay, we're going to check your answers. Okay, well, let me put it this. Okay, here you will see the answers to the questions. Okay, well, the question number one, it's done. Number two, what do you have, Rocio? Is styling wearing raincoat? Is I is styling wearing a raincoat? And the answer? Raincoat. Yes, he is. Yes, he is. Excellent, yes. Rocio. Well done. Alejandro, number three. No, she's not talking on the phone. And the question, la pregunta. Maria is talking on the phone. Ahí sería una oración. Si me dice Maria is talking on the phone, es oración. Para la pregunta, ¿qué iré yo primero? Is. Is, ajá. Yeah. Is Maria talking on the phone? Is Maria talking on the phone? Esa es la correcta. Is Maria talking on the phone? La respuesta sería no, she is not talking on the phone. Ajá, no, she's not talking on the phone. O puede escribir como ve ahí, no, she's not. Maria is sleeping. She's sleeping. Oh, yes. Okay, number four. Juan, Lily, number four. Do you have number four, Lily? Are serving and Helen eating? Eating. Are eating. Terry and Helen eating? La figura no la vi bien, pero creo que yes. Yes, they are. No. No, no. No, no they are. They are not. No, they are not. They're dancing. They are dancing. Okay. Number five. Rafael, number five. Are Pedro and Sonia watching TV?
Pedro no, they aren't. Watching TV, yes. No, uh-huh. They aren't. They are talking. Mm-hmm. No, they aren't. They are talking. Mm-hmm. Excellent. Talking. Number six, Williams, do you have number six? Ernesto? No. Alejandro? Number six. Are telling Brandon eat pizza. Eating pizza. Eating pizza. Y no vi bien la figura. Yes, they are. Okay, very good. Rocío, number seven. Is Carlos chatting online? Yes, is Carlos chatting online? Ay, sí, ya no me fijé bien. ¿Puedo verla? No, he's reading a book. Ahí está Carlos. No. Really? He's not. Carlos. Reading a book. Okay, no, he's not. He's reading a book. Okay. And finally, number eight, Rafael. Number eight. Is Maria wearing boots? No, she isn't. Is Maria wearing boots? No, she isn't. She is wearing high heels. Excellent. That's the answer. Excellent job. Okay, so about the exercise, acerca del ejercicio que me estaban diciendo, de listening, vamos a ver acá. Tengo que cerrar un par de cosas, creo. Voy a cerrar esto. Cierro acá. Vamos a ver el ejercicio. No me sale el cubo aquí. Aquí está. Okay, acá tengo para que escuchemos compartir sonido. Okay, el ejercicio me dice que no distinguen algunos sonidos y tienen que hacer exactamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Okay, el primer sonido. Ay, a mí ni siquiera me lo reproduce. Arriba donde está el cuadrito, creo que es, tiene que ir. ¿Aquí? Sí, ahí. Uh-huh. Ahí se lo abre. Uh-huh. Ahí sí. Answer questions about each sound. One. Three. Four. Next Wednesday night. Five. Thank you.
6. Seven. Eight. Ok, son 8 sonidos. En el primero, ¿cuáles son los que no distingue, dice Rafael? Dice que lo que pasa es que yo correspondí todas. Yo respondí todas, pero ninguna me salió buena porque no sé si quizás no alcancé a descifrar exactamente el sonido. Teacher, y ¿sí? En la primera sería como esperando el bus. Yo pienso que está bien, esperando el bus o conduciendo. No, no, conduciendo un carro, porque ya se lo puse y me salió bien. Entonces, she's driving. Mary is driving a car y me salió mala. No, entonces solo le tienen que poner she is driving car. Esa me salió buena. Esa me salieron buenas. Ok, pero le salió ahí bien. She is driving a car. Sí. Yes. Esa me salió y todos los sonidos también me salieron bien. Entonces denos copia. Copia. Póngalo en el chat, porfa. Ajá, so para mí que ese es driving a car, en el segundo estaba lavando. Swimming. Nadando. Nadando. Ajá. Nadando. She's swimming. Nadando. Number 3, what is she doing? Eating. Comiendo. She is eating. Eating. Okay. Eating. Number 4. Watching TV. Yes. She is watching TV. It's correct. Number 5. Dancing. She's dancing. Okay. She's dancing. Number 6. Driving. Bicicleta. Bicicleta, manejando bicicleta. Entonces es riding. Riding. Dixie, ¿cómo es? A bike. She is riding a bike. Playing tennis. He's playing tennis. Manejando. Okay. Aquí, she is playing tennis, she is riding a bike, she is dancing. Mm-hmm. Solo esta me sale mal, she is driving a car. ¿Ustedes les salió bien, she is driving a car? Sí, solo que no, de solo la forma que decir, contractada me salió. Sin poner carro, creo yo. Uh-huh. Solo driving. Porque está manejando. Ya no me acuerdo, pero pues, a mí me salió bien, pero de la forma contractada el cheese, y ya solo le cambié y me salió bien, y el punto al final, porque no me lo daba. Como cheese driving. Sí. Cheese driving, ajá. Ella está manejando. Pues sí, es contractada, la agarró. Uh-huh. Esto es de paciencia y buscarle sí. Lado. Uh-huh. Entonces ya sí. Vimos los sonidos. Number 1, she's driving. Uh-huh.
To the second, she is swimming. Entonces, y es que yo le ponía Mary. Ajá, tenía que ser she. She. Bueno, pero gracias a todos. Okay. Estamos en esta que ya es la última semana, ¿verdad? Para completarlos. Así es que hay que tener esto finalizado ya para el domingo, ¿verdad? Todos tienen que haber finalizado ya el examen. ¿El domingo hasta qué hora? Hasta la medianoche. A veces se pasa un poco más de tiempo, pero como es necesario para que ustedes puedan inscribirse, que tengan completo la plataforma, por lo menos con una nota de 8 o el 80%, y la documentación para poderse inscribir al siguiente módulo. Eso es lo que es ya necesario para poder seguir esto. ¿Ok? Well, ayer decíamos que íbamos a repasar ahora también el tiempo, la rutina, ¿verdad? Ok, let's see this exercise. Ok, let's listen. He usually, it says, hello, my name is Tim, this is my daily routine. I usually... ¿Qué sería? ¿Get up, wake up, o go to bed? Get up. ¿Cuál es la diferencia entre get up y wake up? Levantarse y despertar. Levantarse es get up. Wake up. Despertar. Despertarse. Entonces, ¿cuál es acá? Wake up. Ok. I usually wake up. Se está despertando, se está estirando. Todavía no sale de la cama. Entonces es wake up. ¿Cuál es la hora? 7:30. Aquí tienen las tres opciones. Ayer vimos cómo decimos la hora. 7:30. That is correct. I usually wake up at 7:30. A quarter to eight. What is this activity? I brush my teeth. What time? 8:00. At 8:00, that is correct. I have a shower. What time? 5 past 8. ¿Cuándo es tú? 5 para las 8. Tú es como para decir 5 past 8. Okay. I usually Get dressed. What time? 8:30. Yes, at 8:30. I usually have breakfast. Sí, parece que breakfast.
Yes, it's breakfast. Nine. And the time at? 20 to 9. 20 to 9. That's correct. At 20 to 9. I am going to school. No, I am take a walk. I go to school. I take a walk. Go to school. Go to school. 10 to 9. Ya pasó un poquito de acá la aguja. Ya no, pero pasó. Le hace falta bastante para llegar al 9. Qué perfeccionistas son. No, porque nos confundimos. No, pero lo he hecho bastante bien. Ayer apenas vimos esto. La hora es un poquito. I sometimes wash my face. Wash my face. Three o'clock. Acuérdense que la aguja chiquita es de la hora y la más larga son los minutos. Entonces. Quarter past twelve. Yo me voy a hacer un reloj de cartoncito con agua para aprender el agua. I am sometimes go to bed. I sometimes go to bed. Half past twelve. Okay, then you finish practicing the time. Y pasamos el curso. A ver, ¿cuántos ya terminaron con todo lo que había que hacer? ¿Bajaron su certificado? ¿Qué han hecho? Ay, Dios. Me falta. Estamos en tepas todavía. A la mitad voy. No le creo. No. Ni siquiera la mitad. De la mitad voy. Que nos ayuda. Tienen que terminar eso, que no sean por gusto estas noches de desvelos. Ahí nos echa la manita. Sí. Ahí tienen que terminar la plataforma. Sí, fácil. No, por si le preguntan a usted, mire, que sus alumnos, ¿qué tal? Usted ponga ahí excelente. Ah, no, lo que pasa es que eso. Mal portado. Lo ven en la, ¿cómo se llama? En la base de datos. Ahí queda todo, sí. Ahí no hay para dónde. No tenemos escapatoria entonces. No. Okay, ayer alguien me pidió que repasáramos los saludos, cómo presentarse y todo esto, ¿verdad? Alguien yo. Ok, vamos a repasar. Greetings and farewell. Greetings and farewell. Ajá, farewell is when you say bye. Yes. Greeting is like hello, how are you? Farewell is when you say bye-bye, see you tomorrow, see you next module. Es despedida. Ajá. Okay, let's read the words. We have a sunrise. Sunrise es cuando el sol sale. ¿Ya? It says morning. Morning. Noon. ¿Qué es noon? Mediodía. Mediodía. Afternoon. La tarde. Tarde. Evening. Tarde-noche. Tarde-noche. Y ahí es cuando viene sunset, que el sol se pone, ¿verdad? Then it's night and midnight. This is some vocabulary. Now, in this part is the morning, it's a.m.
Vamos a entender que morning es como de 6 a las 12. Morning. And then that's a good morning. And then the afternoon is p.m. Afternoon, podemos decir como desde las 12 hasta las 5 y media is afternoon. You can say good afternoon. Yes. And then we have the evening. Good evening. Podemos decir good evening como de 5 y media a 8. Good evening. Por la tarde. Ok. Night. Ok, esto es bien importante. El night. Aunque en la slide anterior decía que podemos saludar un good evening hasta las 8 de la noche se considera evening. Pero el good night, este good night, como ven acá, se utiliza solo cuando nos despedimos porque ya vamos a dormir. Ajá. Pero, por ejemplo, si usted llega a una casa, de entrada llega y es de noche, no puede saludar good night. El good night es ya cuando usted se despide y es de noche. Good night, teacher. Good night. Todavía no, espere, falta un ratito. Ajá. Para decir adiós por la noche se puede, es good night. Pero si yo voy llegando, aunque sean las 9, pero saludo como decir hola, pero es de noche, digo good evening. Good night, ya solo cuando ya nos vamos a dormir o nos despedimos de la persona por la noche. Good night. Ok, eso es saludos, despedidas. Good night. You can say good night. Good morning, friend. Good night. Good afternoon. Good evening. Good evening. Yes. Well, este es un matching. Esto se los voy a mandar. Esta es como una rima. Esta la podemos leer. It says, good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite. Bed bugs bite. ¿Podemos repetirlo? Good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite. Good night, sleep tight, do not let the bed. Let the bed bugs. Bed bugs bite. Bed bugs bite. Excellent. Good night. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Excellent. Bye. Por ahí oí una pregunta. ¿Qué significa la bed bugs bite? La última es no permitas que los insectos de la cama te muerdan o te piquen. Oh, ajá. Bed bugs son como insectos que puedan haber en la cama. Bugs son insectos. Bite es morder o picar. Sleep tight es como duerme apretadito. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Duerme apretadito, abrazado. Sleep tight. ¿Qué dice? Sí, dice. Ya casi. Okay. Let's repeat one more time. Good night, sleep tight. Good don't night, let the bed bugs bite. Don't let the bed big. Don't let the bed bite. Bed bugs bite. Don't let the bed bugs bite. Good night, sleep tight. Sleep tight. Let the bed bugs bite. Bed bugs bite. Bed bugs bite. Bed bugs bite. Good night, sleep tight. Don't let the bed bug bite. Good night, sleep tight. Don't let the bed bug bite. El que lo diga rápido y bonito al final de la clase le voy a hacer toda la plataforma. Good night. Hey, Rafael. Don't let the bed bug bite. Hecho. No, la quito antes de que me meta en problemas. Ya se metió en problemas. Anda, la dijo rápido. Yo sí la dije rápido. Ya.
Sleep. La dije rápido, pero no sé si lo dije bien. Ah, bueno. No, sí, creo que sí lo dijo bien. Me va a hacer la plataforma entonces. Gracias. No, dije pero. Ok. Esos son introductions and saludos. Okay, you can say hello. Hello, how are you? How are you? This is the most common. Este es el más común. You can ask, I'm fine, thank you. And you? Podemos contestar, I'm great. Para salir del típico, I am fine. I am fine. Puedes contestar, I'm great. 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 Excelente. Tienen que hacer que la T suene, porque si dice I'm great, es como está diciendo yo soy gris. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. Great. Ajá. I'm great. 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 Si no está muy bien, puede decir I am not so good. I'm 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 okay. I'm okay. I'm okay. Estoy bien. I'm okay. I'm okay. I'm okay. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Nick, for example. My name is Nick. What is your name? You get back the question. My name is Mary. My name is, you say your name. How you can ask you? The question, how old? How old? How old? How old are you? Excellent. ¿Para qué? Porque a veces se confunden con el how are. How are you? How old are you? Para la edad es how old. How old are you? How old are you? Yes, how old are you? La edad en inglés se contesta I am. I am 18 years old. 18 years old. Jamás se dice I have como que fuera español. Es I am. I am. I am 20 years old. 20 years old. Aquí puede llegar hasta aquí. Puede decir I am 20. I am 25. I am 30. Y está bien. I'm 20 years old. So you can then say, good afternoon. Where do you live? I live in London. I live in Manchester. Goodbye. Goodbye. See you soon. Goodbye. Bye. See you soon. See you soon. Te veo pronto. See you soon. See you soon. See you later. See you es later. Otra forma. See you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. See you on Monday. My name is Alexander. My name is. Okay. Ese solo era como para que practicaran una media, cómo puede ir una conversación, ¿verdad? Y el que me pidieron que repasáramos un poco de vocabulario. Es casi siempre greetings, introductions, is pretty much a formal greetings. Formal greetings is good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, good evening, good night, good night, good night, good night, good night. Good night. How do you do? Do you do?
How do you do? How do you do? How do you do? Es lo mismo, es cómo te va. How are you? How are you? How are you? Esas son diferentes formas. How are you? How do you do? My name is. Hello. Hello and hi. Hi. Hi, hello. Those are informal. Estos sí ya son. Hey. Bueno, hello todavía hi. Es formal. Hi. Pero hi no, es informal. Hi solo se dice cuando estamos con amigos, ¿verdad? Con personas de confianza. Y hey. Hey. Igual es informal, ¿no? No se puede ocupar con todo mundo. Hey, hi, hello, es with friends. Y ahí con personas ya con su jefe, con alguien, son los anteriores, ¿verdad? No se les dice hi, hey. How are you doing? How are you doing? Doing. How are you doing? Doing. How are you doing? How are you doing? Excellent. How are you doing? How have you been? ¿Cómo has estado? How have you been? Este es un ¿cómo has estado? How have you been? How have you been? How have you been? How have you been? You be. How are things going? Para decir el nombre, I am. Now, how are you? Este es informal, el WhatsApp. WhatsApp. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es informal, es solo entre amigos. What's up? Es como, ¿qué onda? O algo así. Respuestas formales. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good night. Those are formal. Very well. Thank you. Very well. Thank you. Okay, and that's for pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Pleasure. Pleased. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. No se toma la de. ¿Cómo se traduce eso? Un placer conocerte, un gusto conocerte. Es un placer conocerte. Puede ser, it's a pleasure to meet you. O está pleased to meet you. Son lo mismo. Es un placer conocerte. Pleased to meet you. Placer conocerte. Volvemos otra vez, podemos contestar hello, hi, hey, pero es informal, ¿ok? Cuando nos preguntan, podemos contestar fine, thanks, and you. Nice podemos decirle a alguien nice to see you, nice to see you. Nice to see you. Otra forma de contestar cuando le preguntan how are you, are you doing, is great, thanks. Puede decir que no está mal, not bad, not bad. No bad. You can say so-so. So-so. Uh-huh. So-so is like más o menos.
formal closing es como para despedirse formalmente. Puede decir, ha sido un placer. It's been a pleasure. Adiós. Okay. It's been a pleasure. Been goodbye. It's been a pleasure. Bye. Goodbye. It's been a pleasure. Goodbye. Gracias por tu tiempo. Adiós. Thank you for your time. Goodbye. Informal is like bye. Me tengo que ir, adiós. I have to go now. Bye. I'll see you later. Te veré más tarde. I'll see you later. I'll see you later. Have a nice day. Bye. Bye. And those are some vocabulary that you can use when you meet someone. Es el vocabulario que pueden utilizar cuando platican con alguien, cuando conocen a alguien. Para pasar del how are you, fine, thank you. How are you, fine, thank you. Ya tienen ahí vocabulario para que practiquen. ¿Me voy a colocar en WhatsApp? Sí, sí, se lo voy a mandar ahorita para que no se me olvide porque mañana es viernes. Y uno se emociona. Se le olvida todo. Se le olvida la plataforma. Ojalá que hoy no se les olvide porque es el último viernes. Van a tener una semana de descanso. La teacher me va a ayudar. No. Sí, ya en mi caso. No, sí podría, sí. Pero no. Por eso que participaba bastante en la clase. Es el fin. Sí, no, sabía sí que puede hacerlo. Quizás tiempo no ha tenido, sí, pero de poder sí, sí puede. Un comodín. Ok, espero gracias. Que complete. Gracias, teacher, por ayudarnos. De nada, ha sido un placer trabajar con ustedes. Espero verlos en el siguiente módulo. Acuérdense, completar todo para pues no tener atrasos ni inconvenientes. Mañana no hay clases, se espera que el próximo módulo empiece el 2 de marzo. O sea, van a tener a partir de, bueno, la otra semana es libre y hasta el lunes 2 de marzo, pues, esperamos estar en clase otra vez. ¿Okay? ¿Qué pasa si no se mandan a tiempo los documentos? ¿Se puede llamar para reservar? Ok, si no los mandó a tiempo, bueno, todavía mañana están recibiendo, el sábado creo. Domingo también se trabaja en la academia, pero si por alguna razón no se pudo, tendría que esperar a que empiece el siguiente módulo. Sí, tendría que esperar porque como es una inscripción formal ante INSAFOR, hay tiempos límites. ¿24 horas o no? Sí, por eso a veces la gente dice, ay, pero se acabó, como normalmente los módulos duran un mes, ¿verdad? Y de la academia empiezan a pedir los papeles a la segunda semana de clase. Entonces la gente dice, ay, ya están pidiendo, qué rápido, si acabamos de empezar. Pero como es un proceso, hay que esperar que toda la gente mande los papeles porque se inscribe el grupo. Porque hay mínimo para inscribir, entonces hay que esperar. Por eso se empieza a hacer con tiempo. O a veces la gente de recursos humanos también se toman su tiempo. Entonces, por eso se empiezan a pedir con 2 semanas de anticipación. Porque es un proceso bastante largo para inscribir. Entonces, espero que todos tengan el norte en eso y que no vayan a tener ningún inconveniente. Pero sí, en caso de que no se hayan entregado a tiempo, va a tener que estar pendiente para inscribirse en el próximo. O sea que quedaría prácticamente un mes y una semana sin poder accesar a las clases. Esperemos que no, ¿verdad? Ok. Ok, so, well, if no more questions, ¿o tienen alguna otra pregunta? No more questions. No more questions. Okay, so have a nice vacation, complete the platform, and see you around. To me, well, teacher. Thank you. Good night. See you next month. Sleep tight. Good night. Sleep tight. Let the baby bite. Bye. 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 Take care. I see you tomorrow.
No, no le voy a hacer la plataforma. Okay, bye. Bye.